Buenas tardes. En nombre del Comité Académico, Secretaria, Tutora Académica y Dirección de las Carreras de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Maestría en Pedagogía y Especialización en Asesoramiento y Gestión Pedagógica, queremos darles la bienvenida a ustedes, estudiantes que se incorporan este año, saludar a estudiantes de otras cohortes, tesistas, pasantes, egresados, y recibir a la profesora doctora Gloria Edelstein, a quien invitamos a compartir este encuentro de apertura del año 2021. Por su trayectoria, sus aportes al campo pedagógico, por ser la primera directora de las carreras en su origen, creación, desde hace casi cerca de 20 años, por su modo de trabajar con otros, entre otros, como lo hemos vivenciado al construir este espacio, y por ese algo más del que seguramente somos parte hoy. Al encuentro lo hemos denominado resignificaciones en el campo pedagógico, historias y algo más. Pero también hemos invitado a nuestra decana, la profesora Flavia De Sutto, a estar presente en este momento de apertura y dirigir unas palabras a todos nosotros. Muchas gracias, Flavia. ¿Estás por ahí? Aquí estoy. Bien. Así que bueno, primero buenas tardes y después la verdad que es una alegría grande estar compartiendo este ratito con ustedes, al menos por dos razones. Primero por lo que significa retomar la apuesta de, en este caso, de la enseñanza de posgrado, tanto a la maestría como a la especialización en otro año más y en este contexto donde claramente los saberes educativos y sobre todo los saberes educativos que tratamos de tramar entre la universidad pública y otros ámbitos educativos y otros espacios de desarrollo de estos conocimientos y estas prácticas se vuelven indispensables, cruciales, esenciales, como se dice hoy en día. Entonces, bueno, me alegría de que nuestra facultad, nuestra comunidad, siga siendo un lugar, una morada, una casa para que eso suceda. Y luego la ocasión de iniciar este encuentro de resignificaciones en el campo pedagógico, historias y algo más, con la presencia de Gloria Edelstein. Como ha dicho hace un momento Patricia, no es posible decir en pocas palabras lo mucho que Gloria le ha aportado a la comunidad de nuestra facultad, de nuestra universidad y en general. No solo en el ámbito de la universidad pública, sino en el ámbito educativo, con dos claves que a mí me parecen muy importantes, y más estando acompañada aquí de otras colegas muy queridas, que veo los raviolitos, quienes también creo que son parte de un tejido, de un colectivo hermoso, fructífero, y que realmente da mucho aliento y mucha fuerza. Lo veo acá a Silvia Ávila, a Silvia Kravets, veía por ahí a Adela Cori, y seguramente otras compañeras que no llego a visualizar, está la Guada Molina, por supuesto, bueno, también Patricia Gavarini del Comité Académico, bueno, y pido disculpas por las omisiones, pero en esos nombres también hay muchos vínculos políticos, académicos, epistémicos, mucho camino andado, entonces para mí era importante poder compartir este momento, porque creo que si hay algo de lo que precisamos nutrirnos, es de la posibilidad de resignificar cuando parece que los caminos están cerrados y la incerteza es tan grande que parece que es muy complicado tratar de abrir lugares para significar este presente que parece que siempre se nos escurre, no como todos los presentes, sino un poco más, y entonces es preciso hacer de las humanidades y de los saberes que se generan en el ámbito educativo un lugar para poder resignificar y significar este presente. Para nosotros como Facultad de Humanidades ese aporte es clave, ¿no? Que todo este mundo de saberes nos ayude a orientarnos y nos ayude a pensar en clave de vida, en un contexto de dolores y de muertes. Y también en la idea de que en la historia se condensa la experiencia, y la experiencia colectiva, que como sabemos está hecho de muchos lugares que a veces son reconocibles para nosotros, las instituciones educativas, los espacios de desarrollo de los saberes, los congresos, las publicaciones, los espacios de clase, pero después están todos esos lugares que
que a veces son más ocultos, más interiores, menos visibles. Las conversaciones como colegas, como estudiantes, vamos generando unas con otras. Los momentos de oscuridad, los momentos de luz, en el que vamos entendiendo cosas que a veces se nos hacen difíciles, pero que sin embargo en algún momento adquieren su claridad. Bueno, ¿vieron ese polifacético mundo de la experiencia? Que cuando se anuda colectivamente nos permite pensar la historia. Entonces, bueno, creo que hay una apuesta muy grande en lo que es el camino, el itinerario personal, político, académico, institucional de Gloria, en ese sentido, que yo saludo especialmente, como el de las compañeras aquí congregadas y el de estas carreras del posgrado de nuestra facultad, que son para nosotros una riqueza y una alegría. Así que, bueno, con esas palabras me quedo el rato que pueda escuchar con mucha satisfacción y con mucho cariño. Gracias. Muchas, muchas gracias, Flavia. El tiempo que hayas podido estar ya es necesario y suficiente, así que, bueno, muchas, muchas gracias. Voy a continuar un pedacito, un poquito, esta presentación a modo de breve recorrido introductorio, sobre todo para quienes no nos conocen. Es este nuestro segundo año de experiencia en la no presencialidad, tanto en la gestión, desarrollo de seminarios, acompañamiento a los egresantes, defensas y egresos virtuales, obligados a aprender nuevos modos de nuestro quehacer mientras atravesamos esta situación de mundo y de humanidad extremadamente compleja por la pandemia. Particularmente en estos días, en nuestro país, en Córdoba, con consecuencias de gravedad en materia de salud, pero también en el ámbito laboral, económico, sistema político, agudización de las profundas desigualdades en las condiciones sociales de existencia, con resistencia de ciertos sectores a los cuidados, al aislamiento, y al mismo tiempo con un aumento en los contagios y en el número de muertos. En términos educativos, se modifica en el 2020 el modo de encuentro entre docentes y estudiantes, y también entre los mismos estudiantes, inaugurando una relación mediada por otras tecnologías que dejaron al descubierto enormes desigualdades de acceso y oportunidades de aprender. Aún así, fue actuar en el momento, estuvimos ahí, en el marco de políticas nacionales, esfuerzo de docentes, familias, niños, jóvenes y adultos como ustedes, nos encontramos presentes. Como carreras de posgrado, la virtualidad se presentó como una posibilidad, pero también se convirtió en una responsabilidad situada en contexto. Nos vimos interpelados con todas las limitaciones y desconocimiento por ser marca de existencia la presencialidad, en sostener los espacios curriculares y de manera virtual, por pantalla, propiciar procesos de transmisión de conocimiento y de intervención pedagógica que pudieran colaborar en la formación de los cursantes. Es en el marco de esta cruda realidad situada que quizás también pudiera resultar oportuno poder pensarnos en clave de intervención más allá o junto con la formación. A futuro, futuro inmediato, futuro próximo, y convocarnos a asumir un desafío como espacio, de la universidad pública en los que estamos involucrados por la incidencia social del conocimiento educativo y proponernos actuar en consecuencia. Así, constituirnos en colectivo, generar dispositivos de atención e intervención pedagógica en situaciones socioeducativas que lo requieran, lo demanden, o actuar de oficio, no solo intramuros, salir al debate público por los sentidos puestos en juego, diría Gloria, habilitar formas de intervención en la emergencia, en la mediación, con la palabra, asistir a otros en la experiencia de educar, con el fin de afrontar prácticas educativas en mejores condiciones de igualdad. Perdón, pido disculpas porque solo comparto con ustedes un pensamiento urgente, pero necesario, sostenido en la condición social y colectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Porque es también en ese sentido que entendemos y recuperamos, expresa Merié, que la pedagogía es un deporte de combate. En momentos donde prima este incierto estado de humanidad, podemos colaborar en un trabajo de recomposición, de reparación, de resignificación y quizá de algo más, como se denomina este encuentro.
Pero, ¿por qué esta intención se vincula con el encuentro con Gloria? Porque es un encuentro que recupera desde el conocimiento, la historia, los orígenes, las razones, como dijo Flavia, la memoria, la experiencia, la construcción colectiva, la formación. Pero es además fuertemente el registro de una práctica de intervención político-pedagógica, como fue la creación e inscripción de las carreras en un contexto de país, de condiciones de existencia, que por el 2000-2001 lejos estaban también de ser favorables. Fíjense, en consonancia con esta idea, así expresa Gloria en el acto inaugural de apertura de las carreras en el año 2002. Y dice: estas propuestas invitan también a una clara conciencia de la realidad de nuestro tiempo, realidad que hoy nos enfrenta crudamente en el marco de la globalización y la hegemonía del proyecto neoliberal en el mundo, a dos realidades superpuestas y contradictorias que plantea la necesidad de cambios profundos en la actividad de profesionales que se desempeñan en el campo educativo. El desarrollo y la expansión acelerada de las tecnologías de la información y la comunicación, que están revolucionando las maneras de pensar y encarar los problemas y las alternativas que en relación a los mismos se construyen, y en simultáneo el desarrollo y la expansión de la pobreza y la exclusión social en el mundo, el desempleo y la supervivencia, la desintegración y fragmentación social, la violencia, la desesperanza. La tecnología crece descontroladamente, el empobrecimiento de los países del nuestro es ya inocultable. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, con la conversación. Queremos agradecer y presentar a Gloria y a las profesoras del comité académico que participan en este encuentro. Gloria, ¿cómo estás? Voy a leer tu currículum, presentarte. Gloria es licenciada y profesora en pedagogía y psicopedagogía, que fue el título que otorgaba la facultad antes de ser ciencias de la educación. Es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular por concurso en la cátedra de metodología, observación y práctica de la enseñanza, como docente de grado cesanteada en 1976 y reincorporada en democracia, directora de la Escuela de Ciencias de la Educación durante dos periodos, directora de la carrera de posgrado, estas carreras, maestría y especialización, decana de la Facultad de Filosofía, profesora emérita por la universidad, investigadora, directora de proyectos y programas en temáticas como reformas educativas, formación docente, específicamente la reforma educativa de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Superior, el caso en la jurisdicción Córdoba, su tema lo metodológico en la enseñanza, el interjuego didáctica general, didácticas específicas, lo metodológico en los campos filosófico, pedagógico, didáctico y psicológico, la construcción histórico-social de la problemática del método de la enseñanza, enseñanza y formación docente. Numerosas publicaciones en libros, capítulos y revistas, solo referiremos a nuestros textos referentes, el que escribe con Adela, que también está presente en este encuentro, Imágenes e Imaginación, Iniciación a la Docencia, también con otros autores y equipos, libro Formación Docente y Reforma, El Análisis en Córdoba, la coordinación de la edición de Prácticas y Residencias, otro libro de nuestras bibliotecas, Formar y Formarse en la Enseñanza, y este último que leo es Indagaciones acerca del método de la enseñanza, un abordaje interdisciplinario, una publicación de la facultad. Gloria tiene docencia de posgrado en el país y en el extranjero, producción en documentos, módulos, materiales de capacitación, miembro de comités académicos y comisiones asesoras, evaluadora de actividades científicas, docencia en posgrado, doctorado, maestría, especializaciones, premios y distinciones de la Universidad Nacional y otras universidades. Tratando de hacer muy breve este recorrido y que más allá de la lectura y el reconocimiento por su trayectoria, lo que emerge es ese profundo y sostenido trabajo político, académico y humano de participación, compromiso,
siempre con otros. Espero se refleje esta intención en la escucha de ustedes. Y también voy a presentar, para dar comienzo luego a la conversación, a las profesoras de nuestro comité académico, muy brevemente, Silvia Kravets, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Silvia, podés levantar la mano para que se te conozcan, si no está el cartelito. Magíster en Investigación Educativa, ha sido profesora titular por concurso de la Cátedra Organización y Administración Educacional de la Escuela de Ciencias de la Educación, ha sido directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, secretaria académica de la facultad, investigadora en proyectos de investigación vinculados a escuelas secundarias, políticas educativas y gobierno de las escuelas, docente de la maestría en pedagogía y otros posgrados. Silvia Ávila. Silvia, estás por allí, también para levantar su mano, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Investigación Educativa con mención socioantropológica, profesora titular por concurso en la Cátedra de Análisis Institucional de la Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación, coordinadora del área de educación del Centro de Investigaciones de la Facultad, secretaria de Extensión de la Facultad, vicedecana de la Facultad en la gestión de Gloria, y directora de Programa de Derechos Humanos, investigadora extensionista, dirige el proyecto Reinvenciones de lo Escolar en la Escuela Pública, Instituciones, Sujetos y Experiencias en Tiempo de Demanda de Igualdad, docente de la maestría y otros posgrados. Patricia Gavarini, licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, máster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa por la Universidad de Barcelona, doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, profesora por concurso de práctica docente y residencia, investigadora en líneas de estudio del campo de la didáctica, formación docente, investigación de la experiencia educativa, saberes en formación de educadores, investigación narrativa. Ha participado en proyectos acreditados en red entre la Universidad de Barcelona, Universidad de Málaga, Universidad de Valencia, España. Docente y miembro del Comité Académico de la maestría y de otras carreras. Y Guadalupe Molina, Guadalupe, estás por allí, también levanta su mano, es profesora en Ciencias de la Educación, doctora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía, profesora titular por concurso de Antropología Social y Educación, actualmente secretaria de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora en temáticas de género, sexualidades, estudiantes, escuela secundaria, educación sexual integral. Dirige el proyecto La ESI en la trama institucional y política de Córdoba. Docente de la maestría de pedagogía y otros posgrados. He omitido todo lo referido a publicaciones y cursos y dictados en otras temáticas. Nos acompañan también, esto quiero decir, Rocío Pérez, la secretaria de la carrera, Jorgelina Yapur, que no sé si estás presente, que es tutora académica, Juan Pablo Balmaceda, en la asistencia técnico-pedagógica, y les cuento cómo pensamos este encuentro bajo la modalidad de diálogo, conversación entre quienes participamos, solicitando a ustedes realizar sus comentarios, aportes, preguntas por chat, que nosotros registraremos y relevamos para que al cierre Gloria y nuestras profesoras también de comité puedan responder. Del mismo modo, el encuentro quedará grabado y se subirá a la página de la facultad. Bien, estamos con todas las presentaciones realizadas. Disculpen el tiempo que lleva, pero esto es, por supuesto, por todos los méritos que portan nuestras profes. Muchas gracias por estar. Gloria. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, a movilizarnos con la idea de estas carreras y que más allá de que la emergencia, la idea germinal surge de un colectivo de profesores de ciencias de la educación, trabajamos mano a mano con Adela Coria. Le pedí especialmente que estuviera presente porque realmente
el trabajo que hicimos fue en extremo importante. Elaborar democráticamente propuestas educativas no es una tarea sencilla. Nos implicó ambas una serie de idas y vueltas, intercambiando, abriendo debate con profesores fundamentalmente vinculados al campo pedagógico, hasta resolver algunas cuestiones fundamentales que perfilaban la filosofía del proyecto y algunos de los ejes para trabajar en relación al diseño. Con Adela tuvimos que asumir la para nada sencilla tarea de diseñar el plan de estudios de estas carreras y bueno, el trabajo compartido con ella fue muy importante. Adela, en unas cuantas cosas hemos estado juntas ya, no se leyeron los currículos, eso parece. En esta elaboración del diseño, bueno, tuvimos que tramitar distintas instancias de presentación que no fueron sencillas, que implican para la posibilidad de puesta en marcha la aprobación de los proyectos. Tanto en el ámbito específico de los profesionales de la educación en la facultad como en las instancias institucionales que corresponden, el consejo directivo, el consejo superior y después la ardua tarea de sustentación ante el ministerio y a la evaluación por la CONEAU para que diera la calificación. Es decir, en un tiempo realmente difícil, nos lanzamos a esta aventura, lo hicimos con mucho entusiasmo quería a decir que tuvimos también como un apoyo muy importante. Adela fue la primera secretaria académica de las carreras, un cargo que luego no se pudo sostener porque, bueno, las carreras de posgrado se autofinancian en las universidades públicas y en el momento en que estábamos diseñándolas, ¿no es cierto? La apuesta fundamental iba dirigida al grado, entonces la idea era que los posgrados se autofinanciaran, lo que implicaba significó siempre muchas dificultades. Contamos con el apoyo como secretaria técnica y quiero nombrarla a Cecilia Riccelli porque, bueno, su labor fue importantísima, no solo acompañándonos a Adela y a mí en todo el proceso de la vocación, luego en una instancia de acreditación que tuvimos. Que tampoco fue nada sencilla de sortear, bueno, y en el seguimiento y acompañamiento de los cursantes, que es una tarea fundamental en un posgrado y que en general los secretarios técnicos llevan en el cotidiano con un enorme esfuerzo, pero que garantiza, digamos, la permanencia de mucha gente. ¿No? Y ni hablar lo que implica como apoyatura para que les dirigen. Saliendo, Jorgelina Yapur, quien acaban de nombrar, reemplazo a Cecilia Riccelli. Tuve oportunidad, yo dejé la dirección hace 10 años, luego tuve alguna participación en alguna instancia en el comité académico. Pero la dirección fue por esos primeros años. Y ya por esa época, Jorgelina Yapur, Coqui o Coquet para mí, bueno, igual que Cecilia fue parte del alma de esta carrera. A mí se me ocurrió para
cuando pensaba cómo armar esta presentación, lo siguiente, que de alguna manera se podría pensar en cuanto me convocan a mí como primera directora, refiriendo a la historia de desarrollo de las carreras, como una instancia de pasaje de archivo, de ido concretando ese tránsito, dado que la carrera ha ido teniendo un importante movimiento y recambio en distintas funciones, ¿no es cierto? Cambio de dirección, cuando yo dejé la dirección estuvo Celia Salita al frente de la carrera, hubo cambios en los comités, en el comité asesor, en el comité académico, y una cuestión muy importante, a medida que avanzamos desde las propias carreras y en los procesos de formación de los profesores de la casa, la posibilidad de hacer el tránsito de profesores invitados de otras universidades, fundamentalmente de Buenos Aires, como ocurre en nuestro país, con eso de que siempre tenemos referentes claves que residen en Buenos Aires, y entonces a partir de eso, en las primeras cortes, digamos que la presencia de profesores invitados fue fundamental. Por otra parte, respondió a un pedido concreto de los egresados de la casa, ¿no es cierto?, que querían y necesitaban abrirse. Entonces yo pensaba, bueno, esto visibiliza algo, este tránsito generacional que se fue dando naturalmente, ¿no es cierto?, incorporando nuevas generaciones a distintos lugares, responsabilidades y con compromisos diversos, y que bueno, quizás en este momento se visibiliza, ¿no? De la misma manera que el dar el recibir a los recién llegados, el acogerlos hospitalariamente, o sea, todos aquellos y aquellas que inician estas carreras, que son rituales muy importantes para nosotros en educación y en la vida de las instituciones educativas, y que no siempre tienen la necesaria visibilidad. Entonces, bueno, quizás un poco para empezar a sentirme más cómoda, ¿no? Lo signifique desde ese lugar, ¿no es cierto? Como pasaje visibilizado, objetivado, y como, bueno, me sumo a la bienvenida a los recién llegados que ya hizo Patricia. En mi caso, elaboré con las colegas del comité, participamos en un premio para imaginar la nominación de este ciclo, de este encuentro. Me gustó mucho la resolución que le dimos, y entonces quería decir que he pensado un poco, necesariamente voy a ir entrelazando dos términos que juegan en el título: resignificaciones e historias, ¿no? Porque sobre el compartir con ustedes, haciendo memoria y reconstruyendo como memoria de una experiencia tan significativa, lo vivido desde el lugar que me tocó asumir, se me ocurrió y realmente el título fue un interesante disparador, muy provocativo, para pensar en, desde lo que yo decía como
como algunas cuestiones fundamentales que hicieron a la filosofía de este proyecto, a su ideario nuclear, cómo plantear, cuáles habrían sido las resignificaciones en aquel momento, haciendo un proceso de relectura de mi parte, del diseño que en aquel momento elaboramos. Espero que las colegas acuerden con lo que yo caracterizo como resignificaciones, y si no acuerdan, va a ser un excelente motivo para que el conversatorio se torne picante, para que intercambiemos visiones que puedan también ser diferentes, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a entonces resignificaciones en el campo pedagógico, de hecho, articulado con historias, y el algo más creo que tiene que ver con el intercambio que vamos a realizar con las colegas del comité y con la expectativa que tenemos de una interlocución con todos y todas quienes están participando en este encuentro. Bueno, buenas tardes. Gracias, Gloria, y gracias, Patricia, por el hermoso inicio de esta conversación. Y nosotros hemos ido pensando, a medida que Gloria nos iba, qué sé yo, señalando cuáles eran aquellas cosas que a ella le preocupaban. Nosotros hemos ido pensando preguntas que han ido y han vuelto, digamos. Gloria nos ha sugerido, nosotros le hemos preguntado, hemos ordenado y reordenado varias veces, intentando que sea eso, digamos, no una exposición o una conferencia, que Gloria no quiso saber de nada, sino efectivamente una conversación y una pregunta, un conjunto de preguntas que después, hacia el final, vamos a abrir para que algunos otros colegas aquí presentes, futuros alumnos de la maestría y de la especialización, puedan formular. Una de las primeras preguntas que nos hicimos con los miembros del comité es: ¿por qué una maestría en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Humanidades, que ya tenía una carrera, una licenciatura y un profesorado en ciencias de educación? ¿Cómo surgió? ¿Por qué? ¿Quién y cómo? ¿Quiénes? Reitero y ratifico lo que Gloria dijo: esto fue una construcción colectiva. Yo estaba dirigiendo la escuela cuando empezó a pensarse esto, entonces todos íbamos llevando alguna idea o aportando alguna mirada reflexiva, crítica, un aporte. Pero bueno, ella, como primera directora y como una de las personas que impulsó esta carrera, tiene, me parece, que una opinión particular en relación a cómo surgió, cuáles fueron los fundamentos, cuáles fueron los motivos más importantes que condujeron al equipo que efectivamente diseñó la maestría a pensar esta propuesta. Maestría en Pedagogía y Especialización en Gestión. Así que bueno, te escuchamos atentamente, Gloria. Bueno, a ver qué sale. Me hacía un poco de gracia la situación, porque en realidad soy una histórica no solo con respecto a la maestría, sino con respecto a la carrera de grado. Y digo esto porque justamente a partir de allí surge, bueno, este debate con respecto a qué nominación para la carrera. La carrera en el grado, ustedes saben, es ciencias de la educación, ¿cierto? Entonces, yo creo que la primer resignificación, ahora, lo digo como resignificación, y creo que fue muy importante, fue decidir, aun cuando el grado se titulaba Ciencias de la Educación, tomar la decisión de recuperar a la pedagogía,
¿cierto? Y el lugar central que la pedagogía tiene que ocupar en nuestro campo. En ese sentido, como era alumna de la carrera, año 62, para que ustedes se ubiquen el tiempo, mientras yo cursaba la carrera, justamente se produce el tránsito, la discusión, que no fue tan amplia como lo que se da ahora en procesos democráticos y mucho más participativos, pero que marcó el pasaje a ciencias de la educación, porque en busca de una mayor legitimidad científica para el campo formativo en educación, en momentos en que la ciencia dominaba el positivismo, ¿cierto? Entonces fue central porque en la carrera ocupaban ya lugares centrales profesionales de otros campos que no estaban vinculados con proyectos pedagógicos, ¿no es cierto?, pero que tenían una fuerte incidencia en las definiciones en relación a la carrera, ¿no es cierto? Entonces, eso, hay una búsqueda de mayor legitimidad científica para el campo, y eso marca un pasaje a la denominación ciencias de la educación. Bourdieu diría, cuando uno cambia la nominación de algo, no es poca cosa, porque es una seña de identidad. Entonces creo que cuando fue una fuerte resignificación, yo lo veo de este modo ahora, porque justamente dejamos como huella una nueva seña de identidad. La maestría para nosotros era maestría indubitablemente en pedagogía. Esto tiene que ver con una lectura, un registro de lo que había acontecido en la formación en ciencias de la educación, con la incorporación imprescindible para abordar las problemáticas educativas en su complejidad de diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales, pero que en su incorporación a la carrera, desde las diferentes asignaturas, en algunos casos significaron un aporte muy valioso y en otros un círculo no precisamente virtuoso en cuanto a que se tradujo en una cierta fragmentación de las perspectivas por abordar, poner en el centro los marcos conceptuales, los entornos epistémicos propios de las disciplinas. Estoy hablando de filosofía, sociología, psicología, diferentes psicologías, psicología social. Esta definición que no clarificó, que no delimitó un recorte que hiciera que los desarrollos conceptuales de estas disciplinas aportaran al abordaje tanto teórico como metodológico de las problemáticas educativas, se tradujo en una cierta segmentación y fragmentación significó una pérdida de la fuerza sintetizadora que la pedagogía tenía como disciplina nuclear en el campo pedagógico. En lo personal, y como tiene que ver con mi especialidad, pasó lo mismo con la didáctica, que es otra disciplina central del campo, ¿no? Pero que se tradujo en una
reducción del desarrollo de producciones específicas ligadas más puntualmente a lo educativo y también en una reducción de un sistema categorial específico del campo pedagógico, ¿no es cierto? Como derivación de esta suerte de pronto de sumatoria, de fragmentación, fíjense que incluso se tradujo en la organización disciplinar y las unidades curriculares a las prácticas de quienes asumían y llevaban adelante la enseñanza de esas disciplinas, ¿no? Al punto que en algunos casos, ¿no? Produjo tensiones que desarticularon la pertenencia de algunos de los integrantes de equipos de estas asignaturas del campo de las sociales a el espacio propiamente pedagógico. Es decir, se tradujo en los propios sujetos y había una referencia, no, esto compete a los de historia, a los de sociología, a los de incluso los autores de referencia eran autores que hegemonizaban los debates en cada campo específico sin que en muchos casos, no en todos, y ahí estuvo la diferencia central en enfoques entre diferentes disciplinas, porque algunas sí resolvieron claramente la relación con las problemáticas educativas, y en otras, digamos, prácticamente el desarrollo completo de la disciplina tenía que ver con abrevar en abordajes sociológicos, psicológicos, antropológicos. Bueno, quiero dejar en claro porque no tenemos la menor duda en el campo pedagógico que la complejidad de las problemáticas educativas requiere del aporte de disciplinas del campo de las ciencias humanas y sociales, pero en perspectiva multireferencial. Eso quiere decir que sus aportes son locales y se referencian claramente en las problemáticas pedagógicas que interesa abordar. Esta fue una cuestión central, digamos, a la hora de definir la nominación, porque incluso se producían debates, claro que en esto hubo, a medida que nuevas generaciones van incorporándose a los equipos de cátedra, se produce un giro. Voy a decir, cuando era alumna, ya si hablo como histórica, mis profesores eran abogados, filósofos, sociólogos, o sea, luego se produce un cambio, ¿no es cierto?, cuando la configuración de estos aportes de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales integran equipos, se integran con equipos interdisciplinarios que permiten las referencias puntuales necesarias para abordar las problemáticas educativas. Entonces, pues, si no, de otro modo, nosotros decíamos siempre, le pasó no solo a la pedagogía, le pasó también a la didáctica, estábamos construyendo, así decíamos, terminábamos construyendo derivaciones o pálidas versiones de las disciplinas en las que abrevábamos, por no capitalizar los aportes con una referencia clara hacia lo educativo. Entonces decía, esa fue una cuestión central en relación a la nominación. La importancia de este efecto de fragmentación en los sujetos. Aquí hay una cuestión
personal y a modo de hipótesis, que esta fragmentación, pienso que en realidad por ahí se prolongó de distintas maneras en el tiempo, generó una cierta dificultad para producir un discurso articulado entre los aportes de las distintas disciplinas, y en ese sentido tomaron una posición en términos sociopolíticos necesaria en distintos momentos como un discurso público autorizado y unificado. Creo que esta fragmentación de alguna manera se tradujo en una dificultad también para producir un discurso en esos términos más contundente y con una presencia más clara ingresando al debate de lo público. La otra cuestión, y eso que diría, y con esto completaría, Silvia, vos podrás agregar cosas, es que creo, la tengo en el cuadradito, Adela, tuvimos por esta preocupación por la baja estructuración y la falta de consistencia conceptual que se sentía en su momento en el campo pedagógico, tuvimos mucho cuidado de no quedar apresadas en una perspectiva que tendía a ser teoricista más que teórica, ¿no es cierto? Y entonces una manera de resolverla que encontramos con Adela, y me parece una resignificación interesante, porque cuando se generan diseños curriculares, nuevos diseños curriculares para la formación, también se piensa en ese sentido, buscamos nominaciones que no aludieran a disciplinas, sino si ustedes en general ven el plan, las nominaciones de las unidades curriculares no son nominaciones clásicas, sino que refieren más a dimensiones de análisis que necesariamente tienen que entrar en una práctica histórica, social, multidimensional y situada como la del campo pedagógico. Bueno, más o menos. Eso me dedico hace mucho tiempo a la enseñanza, entonces esto me desafió a meterme, a apresar el campo pedagógico de conjunto, y fue un desafío enorme, la verdad me tiene bastante. Un poco siguiendo atentamente el hilo de lo que venís planteando, Gloria, hay como un costado de resignificaciones que a mí me interesa muy particularmente, y es esto de el modo en que en la carrera de especialización aparece la cuestión de la pasantía en terreno y la fuerza que tiene la maestría de investigación, como mostrando un interés muy concreto en poner esta formación en tensión con las problemáticas educativas y sociales que van o que están demandando miradas desde nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, eso tiene también un costado ético y político muy sustantivo, me parece a mí, para el modo de pensar esa formación en el campo de la pedagogía. Entonces, a mí me resultaba interesante como tirar un poco del hilo de esa línea de resignificaciones y ver un poco cómo lo pensás hoy, después de este tiempo, en este contexto, ¿no? Me parece que eso le ha dado a la propuesta como un ofrecer el lugar a la palabra del otro, del otro que está en terreno, que está produciendo
desde diversos lugares las prácticas pedagógicas como una escucha atenta de la carrera al diálogo formativo en ese aspecto, ¿no? Pero me parecería muy interesante escucharte cómo lo estás viendo hoy, que, en fin, qué nos podrías contar al respecto. Espero, bueno, poder dar respuesta, pero ahí justamente provocada por esta idea de resignificaciones, se me ocurrió pensar, primero Adela, que una resignificación importante que nosotros nos planteamos cuando elaboramos las dos carreras en simultaneidad y con un tronco común, es que la resignificación es la relación entre intervención e investigación. Yo creo que si uno, a ver, recorre el diseño, y ya voy a la pasantía, que es a lo que referí Silvia, pero fíjate que no es solo en la pasantía donde cobra mucha fuerza y que va al trabajo final. Hay una cosa muy interesante. En primer lugar, algo que a veces en los grados se discute entre licenciaturas y profesorados. ¿Qué pasa entre quienes se forman para la gestión y el asesoramiento? Porque ese es su interés específico en términos de intervención profesional y quienes están interesados ya en investigación. Nosotros dijimos, va a haber un recorrido de tronco común, de modo que, a ver, quienes se forman para la especialización, o sea, para la intervención, van a hacer un trabajo de orden teórico-metodológico del mismo nivel, del mismo alcance, no sé, con la misma jerarquía, quebrando investiduras, sentido y jerarquías entre el desempeño profesional en la intervención y en la investigación. La idea de tronco común para mí es central. Seminarios que se comparten, en los que quienes van a eligen cerrar solo con la especialización, tienen una formación en el sentido que lo planteaba antes, ¿no es cierto? Fuerte en distintas dimensiones de análisis de las problemáticas educativas a distintas escalas y niveles, pero con un andamiaje epistémico y un desarrollo categorial sustantivo que les permita justificar, fundamentar los proyectos en los que se inserten, ¿no es cierto? Y además pensando, porque es algo que defiendo mucho en relación a la formación de formadores, que por otro lado es un campo de intervención, y uno podría decir que quienes hacen la especialización, una de las cuestiones que van a tener que encarar es asumir la formación de formadores, de aquellos con quienes trabajen, ¿no es cierto? Es que hoy no se concibe el desarrollo profesional en términos genuinos si no es orientado a la indagación. Pueden no hacer investigación formal, pero el desarrollo de los procesos de sus prácticas tienen que estar acompañados de procesos que signifiquen siempre un estudio en relación a sus propias prácticas, desde procesos de reflexividad crítica, contextualizada. Entonces, en ese sentido, la formación teórica aporta elementos fundamentales para quienes van a ser especialistas, en esta indagación sobre los procesos que van a plantear, que generalmente tienen que ver
con planes, programas, proyectos, ¿no es cierto?, en el marco de instituciones educativas y hoy, más allá de instituciones educativas, de justificar y contar con elementos, con insumos teóricos para justificar, para fundamentar, para dar razones, para fundamentar el sentido del qué, el por qué, el para qué, el cómo, ¿no es cierto? Es decir, poder dar cuenta, eso implica tener herramientas teóricas y también metodológicas, ¿no es cierto? Además, fíjense, quienes hacen la especialización, en otros casos se discute. Nosotros lo discutimos bastante, pero nos decidimos por hacer que quienes se formaban como especialistas cursaran metodología de la investigación también, ¿no es cierto? Porque la metodología de la investigación en el campo de la educación hoy tiene desarrollos importantísimos en los que tienen que abrevar quienes se desempeñan en el campo de la intervención profesional. Eso por una parte. Por otra parte, diría la inversa, que también me parece muy interesante. La idea de tronco común hace que quienes se van a formar y después van a hacer seminarios específicos para la maestría, ¿no es cierto?, que van a tener talleres de investigación, trabajando más finamente en relación a las distintas instancias desde la elaboración del proyecto de investigación, en el tronco común comparten los dos talleres de prácticas de intervención. Esto un poco tiene que ver, creo, Silvia, no sé si interpreto lo que me estás planteando bien. ¿Por qué? Porque, a ver, en los talleres de práctica de la investigación, a distinta escala, de intervención, perdón, a distinta escala, porque la escala de lo institucional y luego, o sea, lo meso y lo micro, ¿no es cierto?, que tiene que ver con procesos interactivos más ligados al aprendizaje y a la enseñanza, problematizan respecto de cuestiones en el campo de la educación, que son una fuerte interpelación para quienes después a lo mejor quieren avanzar en la maestría y probablemente dedicarse solo a la investigación en la educación, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí están teniendo una fuente interpelación muy significativa en el planteamiento de los problemas que hoy se enfrentan en el marco de las instituciones y luego concretamente en los procesos de transmisión, en las dialécticas relaciones entre el enseñar y el aprender. Entonces, pero además con una cuestión muy interesante, y ya voy a pasar, ya me estoy demorando, pero es que al hacer una admisión que yo, en algún sentido fue una resignificación, porque fue una admisión de sentido amplio, porque ingresan a esta carrera graduados que concretan sus estudios en nuestra universidad, en universidades afines, pero también en espacios que en ese momento pertenecían a la educación superior, designada malamente como no universitaria, y por la negativa, pero también porque se acercan muchos profesionales que según las modalidades en el sistema llegan a lugares de gestión y su formación de base es en disciplinas específicas. Por ejemplo, he visto acá ciencias económicas, ¿no es cierto? Los idiomas, es decir, carreras inimaginables en cuanto de las ciencias naturales, experimentales, que se acerquen a
un posgrado en gestión y asesoramiento pedagógico, pero es que tienen interés en abordar la gestión en las instituciones educativas. ¿Qué trajo eso a colación? Que en los talleres y en general en los seminarios se producía un diálogo intelectual absolutamente fructífero entre gente que había transitado solo el espacio, estudiantes que habían transitado exclusivamente el espacio universitario y aquellos que venían con todo un capital experiencial acumulado en el sistema. Entonces la interlocución en ese sentido fue sumamente importante. Bueno, cuando digo por qué el trabajo final en la especialización es una propuesta personal de intervención, ¿cierto? Fundada. Eso quiere decir que requiere de todo el bagaje teórico que han venido interiorizando en los distintos seminarios de la carrera, ¿cierto? Luego, con metodología de la investigación, eso, advirtiendo cómo abordar procesos de indagación que los abordajes cualitativos trabajan de manera excelente hoy cuando, ¿no es cierto?, uno toma contacto con otras instituciones a los fines de recabar información para, con esa información de base, generar un proyecto de intervención. El planteo sobre el que se trabaja aquí, es como nuestras propuestas de intervención, tiene que ver con abordajes colaborativos que implican una interlocución con actores del sistema, ¿no es cierto?, que implica básicamente el reconocimiento de sus saberes, su conocimiento, sus experiencias, asumiendo que hay que hacer un trabajo inmenso para lograr cierta credibilidad y confianza, de modo de poder contar con todos los insumos necesarios para sostener desde allí la propuesta de intervención que se genere con un conocimiento exhaustivo de las peculiaridades que tienen los diferentes entornos, contextos, las diferentes instituciones y la diversidad de grupos, de sujetos, de actores con los que se toma en contacto. Pues, hace poco justamente trabajaba el tema, cuando uno se aproxima desde un lugar de extranjería, en principio, a instituciones educativas como a otras, ¿no? Siempre encuentra de base lo que nosotros queremos desterrar, el quedar pegados a atributos formales comunes, a prefiguraciones ideales que homogeneizan. Es decir, porque, bueno, si uno se acerca a una escuela, si uno se acerca a un aula, siempre encuentra patrones y prefiguraciones ideales comunes, ¿no es cierto? El problema es como uno no se queda pegado a lo que parece en la superficie y hace un trabajo de desentrañamiento, de problematización que permita ahondar en los problemas singulares y idiosincráticos que en cada caso se están presentando. Bueno, la pasantía en ese sentido es un trabajo que no se puede de ninguna manera desestimar, tanto que muchos estudiantes de las primeras cohortes nos decían, esto ya es una tesis de maestría, decía, ahora hacer otra cuando sería la maestría. Pero lo interesante, aquí sí como círculo virtuoso, es que mucha gente que hizo un trabajo
extenso, exhaustivo, ¿no? Con la formación socioantropológica que ingresa en investigación en las carreras, que luego de presentar su trabajo final para la especialización sobre la misma temática, en el mismo universo, en el mismo territorio, instituciones, sujetos, grupos, elabora un problema de investigación, ¿no? Entonces se recupera todo un trabajo importante de recolección de datos, de información, en fin. Y eso da sostén, o sea, el propio recorrido es parte de los antecedentes al elaborar el proyecto de investigación para la maestría. Bueno, no sé si respondo a lo tuyo. Con respecto a la intervención, dos cuestiones que yo creo que el pedagogo, que son problemáticas y que lo tensionan cuando asume pedagogos u otros profesionales, ¿no es cierto?, que se resuelven por trabajar en la gestión y el asesoramiento. Está claro. Hay una tensión que tiene que ver con que ocupar el lugar de quien está apoyando, asesorando, orientando en el trabajo pedagógico, está ligado al poder. Y al mismo tiempo tiene que establecer un vínculo significativo con los actores sociales, ¿no es cierto? Entonces, eso provoca una tensión que no es sencilla de resolver y que los especialistas tendrán que ir abrevando en su formación, en estrategias que le permitan resolver esa tensión con la necesaria criticidad y atentos a posiciones reflexivas sobre su propia práctica, pero que no, Castoriadis diría, que no impliquen ser complacientes consigo mismo, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez conversaba con María Saleme de Bornichón, no sé si todos conocen. Cuando hablábamos una vez del poder, yo decía, pero yo estoy muy lejos del poder. Uno cree que está lejos. Ella dice, no hay que estar ni siquiera cerca. Es decir, si la tarea uno lo acerca, uno no es un profesor más. Quien está trabajando en tareas de asesoramiento, de orientación, vinculado a la gestión, o sea, necesariamente a directivos, no es uno más, entonces eso está planteando una tensión. Y otra muy próxima a esta tiene que ver cuando profesionales de nuestro campo ingresan a equipos en la esfera de las políticas públicas, ¿no es cierto? Es decir, integran equipos, ministeriales, de secretarías y demás. Y eso lo hemos vivido fuertemente en procesos de reforma, donde, fíjense, se generan procesos ambivalentes, muy ambivalentes, que también hay que resolver desde una enorme criticidad, o de dependencia, ¿no es cierto? Porque se vive a quienes están tramitando lo pedagógico como los legitimadores, ¿no es cierto?, de las políticas públicas, o como traductores para los no especialistas. Por eso decía, o de dependencia por adhesión, ¿no es cierto?, a lo que se está sosteniendo desde esos lugares, que son siempre lugares políticos en sentido amplio, o de resistencia porque si bien se necesita una suerte de traducción frente a las incomprensiones, ¿no es cierto? No hay una
aceptación transparente de esa situación. Bueno, eso no, eso solo se resuelve porque no, nosotros no podemos marginarnos de ser partícipes activos de todas las instancias a las que seamos convocados, en las que pensemos que podemos aportar a lo mejor a las mejoras, y algo que es identitario en nuestro campo, que es la problemática del cambio. Los pedagogos siempre apostamos a la mejora, siempre apostamos al cambio, ¿no es cierto? Y entonces en esa tensión, a ver, entre un discurso que, a ver, estamos hablando maestría, especialización, que es a la vez argumentativo y propositivo, no podemos abandonar un punto de criticidad. O sea, es dable que asumamos adhesiones desde nuestras adscripciones teóricas y también ideológicas, por cierto, pero sin perder nunca este plano de criticidad, ¿no es cierto?, que nos permita entender también el pensamiento del otro diferente. Bueno, creo que... La verdad es que han quedado como nuevos y muchos hilos para seguir resignificando esta relación tan sustantiva como la has planteado Gloria, y tan interpelativa para nuestras prácticas, ¿no? Y este último punto que planteas de la cuestión de la criticidad, en el fondo está en el corazón de esta idea de formar en las dos carreras sustantivamente para pensar, interrogar la realidad desde distintos ángulos y con distintos sentidos, pero siempre haciendo esa pregunta, ¿no? Así que bueno, por eso es un trabajo que no se puede hacer en soledad, que siempre hay que hacerlo con otros, porque si no, por más reflexivo, entre comillas, que uno sea, uno puede terminar siendo autocomplaciente, como decía antes, y en ese sentido preservar el statu quo, ¿no? Más allá que desde lo teórico uno pretenda estar batallando con eso. Bueno, sí, quedan muchas gracias. Cosas pendientes. Sí, se van abriendo muchas ideas e hilos al hilo de estas historias, Gloria, que nos vas compartiendo acerca del contexto de histórico-político de creación y de surgimiento de una propuesta de posgrado en pedagogía y toda esta revisión, esta resignificación que significó para vos la mirada al campo pedagógico para pensar esta propuesta y hoy contárnosla a nosotros. Te invito a reflexionar juntas, a volver a preguntarnos ¿por qué una maestría en pedagogía hoy? Y en este sentido de la pregunta, frente a los desafíos y las circunstancias tan extremas que están transitando las instituciones educativas, que todos estamos transitando en estos tiempos de pandemia y que hicieron referencia ya Flavia, la decana, y Patri cuando presentaron, en estos tiempos, digo, doblar la apuesta en una maestría en pedagogía y en una carrera de especialización en asesoramiento y gestión, es una decisión ética, política y epistemológica que a mi entender, nos reclama volver a pensar hoy el lugar del pedagogo, el lugar de la pedagoga, del pedagogue, para favorecer procesos reflexivos en torno a esas experiencias educativas y sus múltiples condicionantes en estos contextos, que es un poco lo que venías transitando ahora en las últimas ideas que nos compartías. Entonces, un pensar y un reflexionar en situación con otros, con otres, y en ese sentido nos interesaría, Gloria, que nos acompañes a pensar en presencia, así como estamos acá todos
tan acompañados de tu historia, de tu trayectoria, que nos acompañes a pensar desde esa propia trayectoria tuya los aportes a esta idea central que has venido trabajando, a pensar la reflexividad, en esa tensión que se genera entre intervención e investigación y en poner en diálogo estos múltiples procesos entre profesionales de distintos campos que al interior de las instituciones educativas se encuentran en múltiples tareas que pueden generar conflictos, tensiones, relaciones de poder, pero también relaciones fructíferas de saber, de recreación de experiencias. Entonces, desde tu trayectoria, ¿cómo podemos pensar hoy la reflexividad? ¿Qué aportes podés acompañarnos a pensar? Y gracias por estar. Bueno, yo te voy a... en el campo pedagógico es frecuente que aparezcan, que surjan lo que nosotros designamos por ahí términos estelares, entre comillas, ¿cierto? Que todos utilizamos y que están vaciados de sentido. Y reflexividad es uno de esos, como lo fue en su momento el de profesionalización, ¿no es cierto? Por eso yo hablo de profesionalización en términos genuinos y no retóricos, porque las reformas hablaban de profesionalizar y volvían a colocar a profesionales y a docentes en el lugar de meros ejecutores de lo que otros decidían, incluso sobre la esencia de su propio trabajo. Y con la reflexividad pasó algo muy parecido, al punto que en un texto pedagógico de uso frecuente en los centros de formación se llegó a plantear por qué insistir tanto en el planteo de reflexividad en los profesores si los profesores son reflexivos por naturaleza. Entonces yo, preocupada con ese tema, por llegar al fondo de la cuestión y porque me interesaba recuperar el concepto de reflexividad, logré en Castoriadis un aporte, ahí viene lo de cuando las disciplinas de las ciencias sociales aportan en sentido virtuoso. Pude con él en un texto que no sé cómo llegó a mis manos, porque no es el más conocido sobre las instituciones, es decir, no es cierto que los docentes son, yo podría decir, los profesionales reflexivos por naturaleza. Nadie es reflexivo por naturaleza, es decir, no nos viene dado en el ADN. Acá él coincidiría con Bourdieu. La reflexividad es una posición que hay que construir, que no es para nada sencilla, porque la reflexividad, como él la plantea, él habla de reflexividad en sentido fuerte, quiere decir que lo primero a lo que nos conduce es a ponernos en oposición con nosotros mismos, ¿sí? A ponernos en, es decir, solo podemos ver al otro radicalmente diferente, porque tanto hablamos también de otredad, pero nunca asumimos que cotidianamente nos estamos enfrentando con otros, otras, que además de ser diferentes, son radicalmente diferentes. Entonces, bueno, él dice, solo puedo asumir eso cuando logro ponerme en oposición a lo propio, ¿no es cierto?, conmigo mismo, y eso significa asumir y advertir, por eso la importancia de procesos metacognitivos y metaanalíticos, porque, es decir, cuando yo me enfrento con la imagen que me refracta en procesos de reflexión,
no me encuentro siempre con lo que espero, con lo que me gustaría encontrarme. Y tengo que reconocer aspectos que son parte de nuestras prácticas, porque por algo son prácticas sociales, por algo son prácticas que tienen que ver con aquello del orden del humano, que son conflictivas y son contradictorias. Y nosotros como hacedores de esas prácticas también lo somos, ¿no es cierto? Entonces, eso, la reflexividad, en sentir fuerza, ponerse eso, en esa situación. Y yo creo que la pandemia, de alguna manera, acá podemos discutir un montón, ¿no? Pero me pasó a mí, a ver, una mujer mayor, ustedes me están viendo, ¿no? Que ya pensaba que me jubilaba definitivamente y que me tuve que poner a repensar mis propuestas de la presencialidad para la virtualidad. ¿Eso qué fue? Claro, era fácil decir, a ver, campo de la práctica, yo trabajo eso, campo de la práctica, de las prácticas, no, la virtualidad, imposible. Todo el año pasado he estado haciendo un trabajo intenso con profesores de los campos de la práctica que tienen que ver con formas de intervención, ¿no es cierto?, por pensar que la virtualidad no lo hacía posible. Entonces, lo que pasa es que más allá de la reivindicación de la presencialidad, de lo que significa el estar con otros, de realmente juntarnos con el diferente, de salirnos del microespacio doméstico, ¿no es cierto?, y abrirnos a otro espacio que realmente nos encuentra con el diferente, con la diferente. Más allá de la importancia de los vínculos, de la presencialidad, de lo afectivo, de la corporeidad y demás, hay algo que está claro. Cuando dijimos, bueno, pero a ver, ¿y qué hacemos frente a esto? Cuando ya la pandemia nos mostró que no era un corto tiempo, miren, ya llevamos un año y medio y no sabemos cuánto más, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cosa que batallamos y defendimos? Yo discuto esto con nietas. Con nietas ya jovencitas que tengo, que estamos en contra de las perspectivas binarias, pero acá también se armó una binaria genial entre presencialidad y virtualidad, desconociendo que en la presencialidad también teníamos todavía muchísimas, pero muchísimas cosas que resolver, tanto quienes están interesados en la especialización como en la maestría. ¿No es cierto que no? Romantizamos la presencialidad en un punto. Ya dije lo que la presencialidad garantiza y que no hay forma de, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora estamos frente a cómo quienes defendemos el derecho a la educación asumimos la continuidad pedagógica, porque la continuidad pedagógica es la única posibilidad de asegurar el derecho a la educación, y generamos propuestas, ese es el problema, propuestas que no vuelvan, ahí viene lo que me plantea Patricia, de cómo operan planos de reflexividad crítica, Novoa el portugués, saben qué dice, y contextualizada. Porque la reflexividad crítica en abstracto solo no, contextualizada. O sea, que remite a situaciones concretas, a grupos sociales, culturales, a características singulares, idiosincráticas, peculiares. No es en abstracto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ¿Cómo hacemos para no volver sobre cuestiones
que creemos superadas, pero que tenemos fuertemente interiorizadas en nuestras matrices, porque lo que más hizo la gente es reproducir. Lo que más hizo, perdón, de nuevo, lo que más se hizo en educación es reproducir versiones conductistas, llenando de contenidos y consignas, y con eso pretender que se resuelven procesos educativos. Estoy hablando tanto del enseñar, ¿no es cierto?, como de instancias de capacitación, donde también el planteo es el mismo, es decir, ¿cómo generar propuestas constructivistas? ¿Cómo hacer el giro? Así como en investigación tuvimos que hacer un giro tan importante para desembarazarnos de formas de interacción, ¿no es cierto?, que no nos ataban, nos dejaban pegados, yo digo, prácticamente a interacciones de corte comprobacionista, porque desde el punto de partida ya sabíamos a dónde queríamos llegar y por tanto llegábamos a eso. Y entonces ahora, también, ¿cierto?, no permitirnos ponernos en tensión y decir, bueno, a ver cómo encuentro la vuelta. Patricia Mercado hizo referencia a Medie, el tema de la pandemia. Fíjense la cita que ella trajo. Yo, después que ustedes hablen, quiero leer algo de María para decir, María, no sé hace cuántos años, como 20 años, ya planteaba estas problemáticas, ya las teníamos, por eso todos decimos, en realidad la pandemia lo que hizo es visibilizar, por supuesto que agudizó, porque esto es una pandemia, situación global, los niveles a los que llegó. Bueno, esto es una cuestión de niveles de gravedad de la provincia. Mejor no hablemos, no pensemos mucho en este momento. Sí, no podemos dejar de pensarlo, pero la situación es tremenda. Pero lo que quiero decir es que en realidad visibilizó situaciones que no se estarían planteando igual, pero que ya se venían claramente esbozando y respecto a las cuales no se hacía nada. Más allá de la prepandemia que tuvimos con un gobierno de corte neoliberal que arrasó con proyectos educativos que hubieran posibilitado resolver en gran medida problemas que la virtualidad nos está planteando, ¿no es cierto? Tanto por los dispositivos de los que disponían alumnos como docentes, como por los proyectos que se generan. Lo que quiero decir, sí, corto para dar lugar al intercambio, porque creo que nos hemos ido, es que Merida dice una cosa interesante que no siempre se tiene en cuenta. Las desigualdades, cuando se cambia, que a mí me encanta lo de grupos y sectores vulnerables a vulnerados, porque en realidad no es que son vulnerables, sino que fueron vulnerados. El problema no es solo de conectividad y soporte sociotécnico. Acá va a venir el trabajo, yo creo en ese sentido, tiro algo, ¿no?, al comité y a todo. Creo que estas carreras tienen que ser una usina pedagógica de generación de nuevas propuestas, porque esta pandemia nos ha cambiado la vida, cambió. Estamos viviendo una nueva etapa de la historia, de la humanidad. Hay un giro civilizatorio inmenso y es impredecible lo que vamos a tener que enfrentar. Siempre hablábamos nosotros de impredictibilidad, pero en este caso es de una inmensidad que inconmensurable, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que volverla una usina productora de
reflexiones de categorías que permitan comprender, explicar de la mejor manera y que permitan generar propuestas alternativas para los gravísimos problemas. Porque decía, están los problemas objetivos de conectividad, de soporte sociotécnico, pero están los problemas subjetivos de culturas totalmente diversas. A ver, ahora nos venimos enfrentando a lo diferente, a lo diverso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para comprender que hay lógicas diferentes? A ver, porque, y con esto cerraría yo, en el campo pedagógico se movilizan lógicas diferentes que tienen que ver con racionalidades también diferentes, teórica, práctica, técnica y política. Entre lo técnico y lo político surge una tensión muy importante como ámbito simbólico, porque es justamente en ese espacio entre lo técnico y lo político donde se resuelve la viabilidad de los proyectos y las propuestas pedagógicas. Y ese es el lugar en el que nos desempeñamos pedagogos y profesionales que deciden dedicarse al campo pedagógico. Entonces, bueno, resolver esa tensión define no solo desde las ascripciones teóricas, sino desde las posibilidades situadas que nos ofrecen contextos, instituciones, actores y demás, resolvemos los estilos de intervención desde los que vamos a operar como profesionales y con los que vamos a trabajar en las instituciones. Bueno, qué sé yo. Bueno, Gloria. Aquí porque por ahora me parece que Quedan muchas cosas para abrir, pero bueno, le dejo el lugar a Guada y gracias por ayudarnos a pensar. Bueno, gracias. Tengo la sensación así de que cuando uno prepara una entrevista y el entrevistador se entusiasma y ya al final no hay nada que preguntar, sino más bien por ahí un conjunto de sensaciones, impresiones, comentarios que quisiera hacer. Pero quisiera, antes de tirar así dos líneas que estoy pensando que pueden ser preguntas, pero que también es compartir algo, me gustaría que los que están aquí, que se han mostrado tan respetuosos y en una escucha tan atenta, también puedan, mientras a lo mejor yo lo hago a través del chat, compartir esto, si hay alguna pregunta, si hay alguna impresión, si hay algún pensamiento, alguna cosa que seguro, porque bueno, no sé si es una característica de la actividad, de la rama, del oficio, de la profesión, como quieran llamarles, bueno, seguramente que quienes han permanecido aquí las tienen ahí apuntadas o las tienen ahí por saltar del cuerpo o de la boca, así que bueno, me encantaría que las puedan compartir, porque la intención de esta actividad con el comité y en esta propuesta que en realidad trajo Patricia de convocar a Gloria y que ella además la ha trabajado tan tan dedicadamente, nos gustaría escucharles o leerles como ustedes prefieran. Si alguien quiere hablar también puede levantar la mano. Yo, mi pregunta había ido un poco también en el sentido de esto último que planteó Patricia, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué? Es más, yo digo, ¿por qué uno se embarca en estudiar una carrera en este contexto, ¿no? O sea, pienso en los que están aquí y realmente me lo pregunto, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿qué uno les podría decir en un momento tan crítico? Volviendo un poco a esa idea de resignificaciones, me quedé colgada con esta idea del asesoramiento no pedagógico, que es parte del título de la especialización, pero cuando vos decías, Gloria, esta apuesta de ligarse con los otros, de ligarse a los actores, lo dijiste en algún momento,
me vuelve un poco la idea que tal vez me venga de mi beta más feminista en pensar en los acompañamientos, ¿no? Entonces, bueno, y, o traer el plano de la afectividad para sumarle estas cosas, porque me parece que hay mucho de esto también, hay muchas de las cuestiones a resolver en términos institucionales, que están muy al rojo vivo, muy al rojo vivo, uno lo puede tener por la propia experiencia y por la experiencia de los allegados o por la experiencia de nuestros trabajos en el campo educativo. Entonces, bueno, nada, quisiera decir eso, ¿no? Los desafíos tremendos que nos tocan y que supongo que les tocan a cada uno de los que está aquí en términos de una profesión comprometida a, política institucionalmente y también en un plano, como me parece, amorosamente con el otro, que bueno, que la veo muy compleja, que qué cosas te sugieren también, porque de esto que traes de las subjetividades, más allá de lo institucional, la tarea, que me encantó lo que dijiste, bueno, cómo hacer para alejarnos de un reverdecer también de los tecnicismos y de las propuestas, de las propuestas que requieren, que demandan, ¿no?, resultados, datos, muestras de que la cosa va bien. O sea, hay otro plano como de realmente una subjetividad muy, muy dolida, muy lacerada por todo lo que nos está pasando, que a veces parece que quedara fuera del mapa. Bueno, ¿qué hay ahí del asesoramiento pedagógico en esos otros planos, ¿no? Y voy chusmeando el chat para tirarte, si querés, algunas otras líneas. Yo pensé siempre, Guada, vos lo sabes muy bien porque lo trabajas en investigación y el asesoramiento tiene que abrevar en eso, que la labor de asesoramiento tiene que constituirse como un trabajo junto al otro, con el otro, otra, ¿no? Otre, como sea, solo de esa manera uno puede entender la raíz del problema que está afectando al otro. Y en ese trabajar de esa manera, rompiendo ciertas jerarquías que al principio siempre se plantean y que hay que procurar despejarlas para que el otro, la otra, pueda lograr con nosotros un plano de sinceramiento en el planteo de sus problemas, de sus dificultades. Esta idea de co-trabajo, digo, María, significa quebrar y alejarse de los dispositivos canónicos y la labor que realizamos como pedagogos no es ir a decirle al otro otra lo que tiene que hacer o lo que puede hacer, sino en primer lugar desafiarnos a comprender la raíz del problema que nos quiere plantear, porque no siempre desde el principio el problema, la dificultad que realmente está movilizando es la que aparece, ¿no es cierto? Pero jugar en una situación de diálogo, procurando la mayor horizontalidad y proximidad posible, llegar a la raíz del problema, de la dificultad, y a partir de ahí empezar un trabajo de co-construcción, recuperando saberes que son diferentes, ¿no es cierto? Recuperando saberes de experiencia, memoria de experiencia por parte de aquellos con quienes trabajamos, que pueden ser docentes o pueden ser, ahora el desafío es mayor, porque fíjense, en experiencias no solo comunitarias, hay experiencias propiamente educativas que se están planteando la revinculación de alumnos que quedaron marginados en este tiempo de virtualidad,
a través de trabajar con organizaciones sociales, con grupos, comunidades que tienen una fuerte repercusión en los territorios y que pueden facilitar el acceso para evitar realmente la pérdida de estudiantes que han ido quedando afuera, ¿no? Entonces, bueno, un trabajo muy, muy respetuoso, no formal, no dogmático, digamos, porque a veces se recita fantástico lo del reconocimiento del otro, como radicalmente diferente, y es lo que menos se hace, y hacer un esfuerzo de proximidad, de recuperación, y ver qué emerge desde los saberes sociocognitivos construidos por el otro y a partir de ahí trabajar juntos. Es un trabajo que no tiene que dejar afuera los afectos, que no tiene que dejar afuera los conflictos, que no tiene que dejar afuera nada de lo que es realmente movilizante para los sujetos, porque trabajamos con nuestra profesión es del orden del humano. Entonces, no podemos estar con anteojeras frente a las situaciones y frente a lo que, no sé, lo que le pasa al otro como lo que nos pasa a nosotros en la relación con los otros, otras. Yo en ese sentido creo que la investigación, vos lo sabes, a mí me tocó para la formación de docentes, y yo siempre digo, la incorporación de aportes de la perspectiva socioantropológica fue, al decir de Merié, un giro copernicano, ahora articulado con la narrativa, porque la narrativa hace, los catalanes han trabajado una articulación muy interesante, particularmente René Sarnaus, que me gusta mucho, Patricia lo sabe. Bueno, creo que así como hubo un giro en el campo de la investigación educativa desde abordajes cualitativos, todo el planteo colaborativo que implica, a ver, cómo desabsolutizar mis propios parámetros, cómo abrirme al universo de sentidos del otro, porque si no, no entiendo nada, ni siquiera lo que me quiere plantear o por dónde, y cómo gestar un espacio de trabajo, cómo gestar eso del orden de lo común, que se dice fácil, pero que no es tan fácil, porque trabajar aquello del orden de lo común, que es lo prioritario, con otros radicalmente diferentes, ¿no es cierto? ¿Cómo construirlo, por ejemplo, para ¿sí yo, grupos que en relación al género toman decisiones de distinto tipo? ¿Cómo hacerlo en el trabajo, que no es nada sencillo, con los pueblos originarios? A ver, con culturas que son radicalmente opuestas a las nuestras. A ver, de no imponer una mirada profesional que está teñida de la cultura de la que somos parte, ¿no? En la que fuimos formados. Yo creo que en ese sentido tenemos un desafío, un compromiso que es ético, que es político, irrenunciable en este momento. Casi diría, yo transformaría el diseño, digo, cada unidad curricular debiera abrir a un tiempo de problematización sobre este nuevo momento que la humanidad está viviendo. ¿Qué vamos a hacer con eso?
porque son tantas cosas. A ver, algunas cuestiones se visibilizaron más, los problemas de género, los problemas de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Pero, a ver, los problemas ambientales que recién se empiezan a esbozar, tanta problemática nueva, ¿no es cierto?, que va a haber que ver cómo la ingresamos a las instituciones, pero no fosilizando, quedándonos tranquilos porque la integramos al currículum. Yo creo que también eso hay que darlo vuelta, que hay que empezar a pensar que hay que dar vuelta a las organizaciones, que hay que dar vuelta a la idea de currículum, no puede ser más currículum colección, de hecho, ¿cierto? Bueno, no sé. Bueno, Gloria, fue una clase, perdón, vos no querías que fuese una clase, porque Gloria decía, están acostumbrados a dar clase, en este formato uno puede correr riesgo, no, hermoso. Y si vamos al formato de la clase, también tiene lugar en tus clases la participación de los estudiantes, así que podemos pedirles a ellos, dado que tenemos todavía un tiempito de grabación, que puedan participar. Carolina Bruso lo ha hecho por escrito, pero si querés que sea a través de contar, de hablar, por supuesto que vienen después todos los agradecimientos y el cierre, pero queremos que estén presentes los estudiantes porque muchos nos han anunciado que tenían que dejar ya el encuentro. Como ustedes digan, Patricia, ya está. Como ustedes digan. Bueno, Carolina, que ya es alumna de la carrera, ¿querés comenzar? Bueno, Carolina dice, retomando una de tus expresiones, Gloria, juntarnos con el diferente como potencia de lo escolar y las prácticas que allí acontecen. Se me ocurre que el pensamiento pedagógico tendría que ocuparse de la pregunta por las diferencias entre juntarnos con el diferente, el cuerpo del otro en su versión conectada virtualmente, y juntarnos con el diferente, la presencialidad como experiencia de lo escolar. Estas diferencias podrán ser tal vez argumentos para defender la escuela, sorteando binarismos, tanto en una modalidad como en otra. Me gustaría escuchar algo más en torno a esto, en tus propias reflexividades y experiencia formativa. Carolina, levanta la mano para que te veas. Ahí está. Yo esperaría un poquito y no sé si alguien más quiere decir. Primero decirte, Carolina, que la primera parte no es una pregunta, es una reflexión y la comparto totalmente. Diría lo mismo que estás diciendo, exactamente lo mismo. Luego, bueno, se pueden agregar algunas cuestiones, pero no quisiera seguir yo bien tomando la no hay preguntas escritas, pero por ejemplo hay muchos saludos y celebrando poder estar juntos en este encuentro, la participación, bueno, sin nombro a Tania Francoschi, Cecilia Rosso, Vanina Loyola, el placer de estar aquí, celebrar el feliz de poder participar de este encuentro y, bueno, muchos también, un gusto escucharlas, ahora tengo que dar clases, pero luego termino de ver la grabación, tienen que volver a otras actividades. No sé si hay alguien que quiera participar. Adelia levantó la mano, Patricia. ¿Adela? ¿O Adelia? Adela. Adela. Adela no la veo. Gloria. Sí, por supuesto, Adela, te estamos esperando también. Así que, si quieres hablar, Adela, no la veo yo. Espera, ya me vas a ver. Patricia es muy graciosa porque dice, no podemos dejar de escuchar tu voz. Y ahora... Claro, claro. Bueno, hola, buenas tardes a todas, todes, todos. La verdad, Gloria, que te escuchaba, quiero compartir solamente una idea. La escuchaba Gloria y me hizo revivir cada una de las opciones que delineamos en el trazado de la propuesta formativa de la maestría. Incluso
un criterio, que quiero decir, fue colectiva, por supuesto, como lo dijo Gloria ya, y que esto contó con la participación muy activa de los que entonces éramos jóvenes, de una generación emergente, vamos a decirlo así, así como ahora hay muchas y muchos jóvenes de una nueva generación participando en esta propuesta, y quiero decir que la vitalidad de la propuesta tiene que ver con los 20 años transcurridos y cómo esto va siendo un diálogo entre generaciones, como suele solemos decir muchos, y particularmente alguna, la Silvia Ávila, y es el título de varias de nuestras convocatorias, ¿no? Diálogo entre generaciones. A mí me resulta algo muy bonito que se sigan sumando estudiantes para transitar, decía, una propuesta que en cada uno de los seminarios Gloria dio clase de toda la maestría. Ella como que atravesó, lo voy a decir así porque en mi recuerdo los seminarios están como hablados por ella. Y cuando digo esto, también digo que muchos colegas que vinieron de afuera, porque ese también fue un criterio, cómo participaban profesoras y profesores, compañeros que venían de otras latitudes, de nuestro país, pero también de otros países, y no quiero dejar de nombrar a dos profesores como Eduardo Remedi o Geneiro, que fueron profesores de la maestría y que hoy no están, pero están, no están en esta tierra, sin pandemia se fueron, pero están. Muchos profesoras y profesores que venían de afuera, pero internamente, fíjense la decisión en aquel momento, a ver, Gloria, corregime, profesoras que estaban en espacios académicos de la propia Escuela de Ciencias de la Educación, que participaron activamente en las unidades o espacios curriculares ligados con la intervención, y también con los talleres de investigación. Quiero con esto decir que había como una presencia del espíritu local heredero, vamos a decirlo así, de algo que Gloria eludió de decir solo por pudor, supongo yo, herederos de una pedagogía y una didáctica crítica que se gestaron en nuestro campo formativo hacia los años. Primero se formaron en los 60 y después actuaron en los 70 hasta que el golpe interrumpe la participación de las y los colegas en experiencias pedagógicas de un valor que discutía con el tecnicismo dominante en aquel tiempo, porque cada 10 años tenemos nuevos tecnicismos dominantes, esto se va renovando, la verdad que yo calculo que es cada 10 años, y las colegas formaron parte de un colectivo docente en la Escuela de Ciencias de la Educación que nos hicieron pensar, luego a los que recién entrábamos porque éramos más pequeños, nos hicieron pensar en el valor de la intervención pedagógica. Y una intervención pedagógica siempre justificada en las buenas razones, tanto de la teoría como de una sensibilidad especial para comprender las situaciones de las sociales de la educación. Así que yo quiero saludar la vitalidad que tiene hoy la maestría, a todas y todos los que se suman hoy, porque en verdad también pasarán a ser herederos de esa impronta que nos ha caracterizado a muchas y muchos. No con esto, no hablo en personal, sino en un sentido colectivo,
y que, bueno, saludo que Gloria nos haya dado la clase de la maestría entera. Si han tomado nota, porque estoy pensando, por ejemplo, ya me engancho como ella, pero estoy pensando, por ejemplo, en algunos seminarios como el de estudios antropológicos sobre la investigación, la intervención, las interacciones en el aula. Yo me acuerdo cuando Gloria decía, buscábamos nombres que no remitieran estrictamente a las disciplinas en las que abrevábamos. Y bueno, y fueron problemáticas que en aquel momento tuvieron el poder de expresarse como problemáticas muy relevantes y que hoy, fíjense, tendrían que ser estudios antropológicos de las interacciones en el aula virtual. Además, para ligar con lo último que hablaba, de lo último que hablaba Gloria, y hay que decir que hay investigaciones antropológicas en la virtualidad que vienen a refrescar también, no por efecto de pandemia, sino por efecto de intereses académicos, bueno, muchos estudios que ya se están realizando. Bueno, saludar a los compañeros y compañeras que se han incorporado a la maestría, al comité académico que mantiene con tanta onda esta propuesta formativa y el placer que tendré de encontrarnos seguramente en algún cursado. Saludarte, Gloria, especialmente y agradecerte por tu memoria. Bueno, no sé si hay, solo quedarían unos minutitos, muy poquitos, si hay alguien más que quiera participar, que quiera expresar algo. Gloria, ¿quieres decir algo? Sí. No sé si preguntarle a esta chica que hizo la pregunta, si la parte de la pregunta lo podemos resolver después, porque así para todos y antes que vos cierres, yo había preparado un extracto chiquito, porque había preparado dos cosas. Un diálogo con María de hace mucho tiempo, de hace muchísimo tiempo. María Salem es mi maestra, porque, bueno, hablar de historia es recuperar a los maestros. Y yo tuve en el cursado de la carrera dos grandes maestras, Magalí Andrés, que no es tan conocida, con quien trabajé en historia de la educación varios años, en mis inicios en la universidad, mientras era estudiante, que ayudaba en la cátedra y que me ayudó a lo que hoy designamos, tomando Arduanó como perspectiva multireferencial. María nos lo enseñó en el día a día, abrevando en la historia de la educación, ¿no es cierto? Cómo hacer un trabajo, una lectura integrada que incorporara las diferentes dimensiones y las entrelazara de modo que constituyeran un todo con unidad de sentido, ¿no? Y no una mera sumatoria de aportes de dimensiones diferentes. Y la otra, María Salem, de Burnichón, más conocida por el de Burnichón, pues María Salem. Y para decir como cuando yo dije, está claro que la pandemia produjo una revolución global de una magnitud impensable, ¿no es cierto? Que, bueno, decimos esto, es como enfrentar una guerra, ¿no? Pero yo quería leer algo porque cómo veía ella el educativo hace muchos años. Entonces, dice esto, educar, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Educar supone encarar una realidad conflictiva y contradictoria, muchas veces hostil y hasta despiadada. Nos obliga
a buscar y encontrar caminos, pero no para la sobrevivencia. Si lo que proponemos es educar, es de absoluta prioridad desocultar el conocimiento y reconvertirlo en lo que desde su origen es propiedad y naturaleza del hombre. Educar así se vuelve más sencillo. No cabe entonces la omnipotencia en el esfuerzo por acercar soluciones prontas a problemas complejos, por desentrañar obstrucciones inadvertidas incluso en supuestos teóricos. La mirada única no es suficiente. Es preciso, sí, asumir la posibilidad de crear, de inventar nuevas formas de ver y de hacer las cosas. Quizás de este modo las prácticas que concretamos puedan desprenderse de la conformación de a priori de modelos que predicen lo que nosotros procuramos desarrollar. Y ya está, con esas palabras creo que es suficiente como para cerrar y dejarnos nuevamente pensando. Sí, para decir que nuestro campo ya siempre lo vio como complejo, como problemático. En un punto decía, la incertidumbre no es solo una palabra de moda. A ver, ¿quién del campo pedagógico no enfrenta frente a la multidimensionalidad lo impredictible, lo impredecible? Y tiene que resolverlo en la inmediatez, ¿no es cierto? Entonces decía, bueno, complejo, contradictorio, pero nuestra profesión implica identitariamente una apuesta no ingenua, porque en nuestro campo no hay neutralidad ni asepsia posible. Nadie es neutral, nada es aséptico, ¿no es cierto? Pero nuestro campo implica sustantivamente, identitariamente, una apuesta a la mejora. Y eso hoy, ¿qué significa? Desafío a la imaginación pedagógica. Señora directora de la carrera, a desafiar la imaginación pedagógica en los seminarios, talleres. Bien. Y a Gloria y a Adela que vuelvan a ese título de Imágenes e Imaginación de este futuro presente y escriban un nuevo libro. Pero bueno, se ha, ha pedido también alguien la palabra recién de los participantes. ¿Está? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Macarena Martínez. Soy nueva alumna en esto, la verdad que agradezco enormemente esa posibilidad. Gloria, la verdad que tus palabras es como que han ido calando la realidad, la contexto, o sea, el contexto en el cual hoy estoy, en el que estamos. Yo me desempeño en nivel secundario y la verdad es que en un momento, hoy justamente tuve una reunión que hablábamos de los FAI, el Ministerio de Educación a nivel medio. Lo que hizo fue integrar diversos espacios curriculares. Entonces, en un momento vos mencionaste que dice que cambian las nominaciones y lo que buscan fue justamente va a responder a una práctica social, cultural, económica actual, ¿no? Y la verdad yo me pregunto, qué es lo que te pregunto a vos, qué es lo que te escribí, si realmente el Ministerio de Educación, cuando hace este tipo de selección, hace este tipo de clasificación de diseños curriculares, toma en cuenta el campo. Tiene en cuenta, qué tiene en cuenta para tomar esa decisión. ¿En base a qué postura? ¿En base a qué experiencia? ¿En base a qué objetivos a futuro? Desde mi realidad lo que veo es que como no hay objetivos claros, estamos en un entorno, como acabas de decir vos, de incertidumbre total, de desconcierto, en el cual vivimos la inmediatez,
y genera indiscutiblemente un malestar. Obviamente, como todos nosotros docentes, lo afrontamos y le ponemos lo mejor, ¿no? Pero digo que también teniendo en cuenta lo que dijo la anterior compañera de mirar al otro, ¿no? En este contexto de incertidumbre total, la necesidad de mirar al otro. Desde mi lugar es lo que me dejás, me abrís muchísimos debates, y bueno, la verdad que excelente. Les agradezco a todos, a Patricia, a Silvia, no las conozco, es mi primera vez en la UNC, así que, y también otras cosas del principio, pero que bueno, no tiene sentido ahora. Lo que más me impactó fue los diseños curriculares. Les agradezco, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos con un aplauso con micrófono. ¿Cómo se hace un aplauso con sonido? Con sonido. Buenísimo, porque siempre estas cosas los terminan pagando y uno se queda así con la sensación de que yo se erró. Bueno, muchas gracias, bueno. Gloria, muchas gracias. Muchas gracias, Loli, muchas gracias a todos. Sí, gracias. Excelente. Muy lindo verte. Bueno, ha sido un hermoso gracias. Momento para todos y todas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias. Académico y amoroso, porque tener la Gloria con toda su historia es realmente. Me di cuenta de lo nerviosa que yo estaba al principio. Sí, todos. Pero ahora estás emocionada. No, Gloria, no. Por eso yo soy para dar clases. Soy Gloria. Ha sido una clase. Una hermosa manera de tomar una clase. Bueno, chicos. Para los que escuchamos ha sido muy hermoso. Bueno, un placer. Saludo a todas. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Queremos mucho. Un placer tenerte. Un placer y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.